Y luego de que el presidente de la República, don Fernando Pérez Molina, iniciara un diálogo sobre el procedimiento para poderse aplicar en la siembra controlada de amapola para usos medicinales, Kevin Luis de la Universidad de Toronto, pues señaló que es saludable que Guatemala inicie una conservación a nivel mundial y una conversación a nivel de todo el planeta sobre la legalización de las drogas. No obstante, ve viable pues el tipo de diagnóstico que se está haciendo en nuestro país. Para mí es terrible que Guatemala necesita ser un país con más drogas, solamente porque los Estados Unidos están usando las drogas. Y creo que es una conversación muy importante para tener, para iniciar, porque para años, para más que 40 años, la conversación principal fue sobre la prohibición. Y ahora necesitamos comenzar una conversación sobre la legalización. En Guatemala, no sé, porque tal vez es solamente la primera etapa en la conversación global sobre la legalización. Prácticamente no sé cuál es el efecto aquí en Guatemala sobre la legalización, porque no hay un montón, obviamente hay personas dentro de las cárceles para las drogas, pero no es como los Estados Unidos, no es como los Estados Unidos. Y entonces, pero creo que la conversación en Guatemala sobre la legalización es una primera etapa muy importante, para iniciar esta conversación.